los fanáticos de la lucha al Gimnasio Nacional de Jiu-Jitsu, donde se celebra este importante torneo de cambio de nivel. ¡Wow! ¡Qué increíble! Nuestro primer combate del día será de la categoría de cinturón amarillo. Por favor, denle una cálida bienvenida al primero en luchar y pisar la pista principal. ¡El favorito del público, Salem! El árbitro está preocupado por la aparente falta de movimiento de Salem. Mansur, ¿podrías explicar a los espectadores en casa lo que estamos presenciando aquí? Parece que Salem está preocupado por su seguridad. Así es, Mansur. Pero siempre está preocupado. ¡Qué cosa típica de Salem! ¡Vamos, Salem! ¡Vamos! Damas y caballeros, los dos luchadores están listos. ¡Que comience la pelea! ¡Ay! ¿Ah? ¡Ay! ¡Derecha! ¿Ah? ¡No! ¡Está a tu izquierda! ¡A tu derecha! ¡Otra vez en tu izquierda! ¡Derecha, derecha! ¡Al centro! ¡Detrás de ti! ¡Y Salem ganó! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Obaid! ¡Jamal! ¡Vamos! ¡Son los siguientes! ¡Ay, no! ¡Tú puedes! ¿Estás bien? ¿Eh?
No dejaré que Mansur me gane este año. Yo me voy a encargar de él. Sí, claro. Pero tú dijiste lo mismo el año pasado. ¿Lo recuerdas? Cuando Mansur te hizo la llave de muñeca, dijiste que te dolía. Te hizo ver estrellitas, como en la televisión. ¿Y de la otra vez que también te ganó? Esta vez venceré. ¡Ya basta! ¡Fue suficiente! ¡Eso quedó en el pasado! ¡Nada de eso importa ahora! ¡Este año, sin duda, voy a ganar! ¿Cómo? ¡Con esto! ¡Ahora, ayúdenme a esconderlos! ¡Vamos, dense prisa rápido! ¡Y en la otra también! Ahora sí estoy listo. Voy a darle a Mansur una lección y conseguiré mi cinta verde. Parece que nada los podrá separar.
Salem, prepárate para perder. ¿Casi? ¿Así como vamos, perdí vamos, la última vamos. Vez? Hoy, hoy no tendré piedad. ¡Toma eso! Amigos, ¿qué les parece mi invento? ¿Por fin hiciste una pistola láser? Obaid, no es un láser. Es mi último invento. Es para poder mejorar mi oído. Pero, ¿qué le pasa a tu oído? No le pasa nada, pero esto lo hará increíble. Ya verán. ¿Terminaste tu tarea? Sí, fue muy fácil. Escuché que abrieron una boutique en el centro comercial. No sé si deberíamos espiar a la gente con él. Me pregunto para qué más podríamos usarlo. Me estoy acercando al punto de encuentro. ¿Estás seguro de que nadie te siguió? ¡Espera! Obaid, apunta a ese hombre de nuevo. ¿A ese? Ve al punto de encuentro. Está despejado. ¿Y el trabajo? Está en marcha. Repito, está en marcha. ¿De qué hablan? ¿Crees que son espías? Estaré en el café en 30 segundos. ¡Vamos! ¡Tenemos que seguirlo! ¿Seguir a un espía? Mansur, ¿crees que sea buena idea? No sabemos si realmente es un espía, Salem. ¿Y qué tal si solo quiere un cafecito? ¡Qué extraño! ¿Él desapareció? ¡Entonces sin duda es un espía! ¡Vamos! Bueno, creo que lo perdimos. ¿No quieren un helado? Vamos a ver si lo encontramos con esto. ¿Listos para esta noche? ¿Eh? El plan es simple. ¿Tienes el equipo? ¡Es él! ¡Es él! Está detrás de esas palmeras. ¡Acerquémonos! Esta noche la estrella de Bagdad será nuestra. Seremos ricos, Said. Pero solo si somos cuidadosos. Un error. Y regresamos a la cárcel. ¿A qué hora comenzamos? En 30 segundos entramos. Y antes de que cierren, nos escondemos. Y luego, en cuanto estemos solos, manos a la obra. ¿Quién es la estrella de Bagdad? Estrella de Bagdad, estrella de Bagdad... ¡Sí! ¡Aquí! No es un quién, es un qué y no van a creer esto. Es el diamante más grande del mundo. Eso significa que no son espías. ¡Son ladrones! Tenemos que detenerlos. Pero no sabemos a dónde van. Es simple. Nos dividimos y lo seguimos. La estrella de Bagdad está en el museo. Pero no por mucho tiempo. Si no evitamos que esos ladrones la roben, tenemos que avisar al director. ¡Vamos! ¿En qué puedo ayudarlos, jóvenes? Se trata de la estrella de Bagdad, señor. Escuchamos a unos ladrones conspirando para robarla. ¿Robar la estrella de Bagdad? ¿Qué? ¡Es absurdo! No, es cierto. Al principio pensamos que esos tipos eran espías. Pero resulta que están tratando de tomar su diamante. ¿Quiénes? Sabemos que son dos hombres, señor. Los escuchamos en un café y planeaban robarla esta noche. ¡Qué imaginación tienen, chicos! Sería imposible robar la estrella de Bagdad de este museo. Tenemos las máximas medidas de seguridad para evitarlo. No sabemos cómo van a hacerlo. Tiene que creernos. Lo harán hoy mismo. Lo hemos estado siguiendo todo el día. Vengan. Síganme. Les daré un tour. Les mostraré lo bien que protegemos nuestros tesoros. ¡Guau! Y ante sus ojos, la estrella de Bagdad. ¡Increíble! El diamante más grande del mundo. Dicen que es más antiguo que la civilización. Lo han portado reinas, pero no han igualado su belleza. ¡Guau! ¡Es enorme! Muy bien. ¿Por qué no intentas tomarlo? ¡Adelante! Solo intenta tomarlo. ¡Una trampa! ¡Exacto! Bueno, para su suerte, solo yo tengo esta llave para abrir. Es la única manera de salir.
señor, ¿qué sucede? ¿Ah? Es solo una prueba, Aziz. Les muestro a los chicos nuestro sistema de alarma y lo bien protegido que está nuestro diamante. Entendido. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Me encantan los láser! Son sensores láser. Ni una mosca podría burlarlos. Como pueden ver, la estrella de Bagdad está muy segura. Esta es la única llave. Hora de cerrar, chicos. Tenemos que marcharnos por hoy. Es mi esposa. Tengo que irme, lo siento. Tendrán que encontrar la salida. Y no se preocupen por el diamante. No le pasará nada. Está muy seguro. ¡Ah! Olvidé mi dispositivo en la oficina del director. Iré por él. ¡Shh! Escuchen. Solo tenemos que esperar aquí hasta que todos se vayan. Y entonces, actuaremos. ¡Los ladrones están aquí! ¡Tenemos que avisar al director! ¡Shh! ¡No puede ser! ¡Estamos encerrados! ¡Perfecto! Atrapados en un espeluznante museo con dos ladrones. ¿Qué más? ¿Qué podría ser peor? ¿Qué hacemos ahora? Llamaremos a la policía. ¡Ya no tengo batería! ¡Yo tampoco! Bueno, mi teléfono está cargado, pero lo dejé en mi casa. ¡Ah! ¡Ahí vienen! ¡Rápido! ¡Allá arriba! ¡Ahí está el diamante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se va a activar! ¡Bravo, Said! ¡Tienen la estrella de Bagdad! ¡No podemos permitir que se escapen! ¿Qué hacemos? ¡Tengo una idea! ¡Sí! Espera, tengo un mejor plan. Suena bien, pero tengo uno mejor. ¡Miren! ¡Yujú! Mansur, ¿qué haces? Muchas gracias, jóvenes. Por ustedes, la estrella de Bagdad está a salvo. Son bienvenidos a visitar mi museo cuando quieran. Gratis, por supuesto. Muchas gracias, señor. Y también quiero decirles que lamento no haberlos escuchado. Tal vez debería hacerle uno de estos. ¡Mansur!
toallas para los cuatro. Tal vez ustedes deberían ir a explorar un poco, ¿no creen? ¿En la selva? Sí, sí, en la selva. Vayan muy lejos de aquí. Excelente idea, querida. Bueno, creo que esto se está volviendo un poco aburrido. Me gusta lo aburrido. La última vez que fuimos a la selva no tuvo nada de aburrido. No, casi nos come un pájaro gigante. A eso me refiero. No se comerán a nadie. Vamos, Obaid. Nano, ¿me ayudarías? Por supuesto, Mansur. ¡Oye! ¡Vamos por él! No se alejen demasiado del hotel. ¡Está bien, mamá! ¡Dame mi teléfono! ¡Espera, Nano! ¡Nano! ¡Ya es suficiente, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias, Torky. Y buena atrapada. ¡Ay, no! ¡La batería se acabó! No importa. Ahora vamos a explorar. ¡Vamos! Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Volver al hotel? ¡Claro que no! ¡Vamos a la izquierda, por esa montaña! ¡Ya sé! ¡Vamos a nadar ahí! ¡Ese sendero baja hasta el mar! ¿Desayuno, buffet? ¡Ya desayuné 3 veces! Supongo que me servirá el ejercicio. Yo necesito refrescarme. Vamos a nadar. Bien, entonces dividámonos. Podemos reunirnos aquí en 1 hora. De acuerdo, nos vemos más tarde. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, chicos! Está muy fría. Sí, me gusta mucho más la piscina. ¡Hola, gatito! ¡Salta! ¡Salta! Esto termina ahora, Mansur. ¡Allá! ¡Plátanos 1, Obaid 0! Este bambú es fuerte. Sí. Oye, dame el tuyo, por favor. Tengo una idea. ¡Es una cometa! ¡Usted es un genio! ¡Despegue! Espera, déjame probar. Ay, bueno, de todos modos ya teníamos que volver. ¡Rápido! ¡A la selva! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Creo que ya lo perdimos. ¡Corre! 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 ¿Dónde están? ¡Torky! ¡Salem! Espera un momento. Podemos usar a Nano para encontrarlos. Nano, encuentra a nuestros amigos. Sí, Mansur. ¡Gracias, Nano! Eso es tecnología. Por eso me encanta.
¿Crees que estemos seguros aquí arriba, Torquí? Depende de tu definición de seguro. Oh, al menos no puede atraparnos aquí arriba. Oh, resulta que los leopardos son excelentes escaladores. ¿Eso crees? ¡Espera! ¿Tienes tu teléfono contigo? ¡Oh, sí! ¡Mi teléfono! ¡Salem! Oh. ¿Qué acabas de hacer? Oh, lo sé. Ese fue un gran tiro, ¿no? Pudimos haber llamado a alguien para que viniera a ayudarnos. ¡Oh, claro! ¡Sube! ¡Date prisa! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Tenemos que salir de aquí cuanto antes! ¡Estamos atrapados! ¿Qué hacemos ahora? Salem, Torquí. ¡Nano! ¡Obaí! ¡Mira! ¿Es un leopardo? ¡Están atrapados! ¡Necesitamos conseguir ayuda rápido! ¡Voy a llamar a la policía marítima! ¡No hay señal! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Mansur! ¿Cómo los ayudamos? ¡Vamos! ¡Vuelve a subir a la colina! ¿Otra vez a la colina? ¡Ay! ¿Quieres tener otra pelea de espadas? ¡Ay, por favor! ¡No tenemos tiempo para eso! No es para otra pelea de espadas. ¡Deprisa! ¡Ve a cortar algunas de esas grandes hojas! ¿Por qué? ¡Para poder rescatarlos por aire! ¡Deprisa! No, de acuerdo. ¿En serio volarás esa cosa? ¡Nosotros vamos a volar esa cosa! ¡No! ¡Sí, Obaid! ¡Te necesito! ¡Ayuda! ¿Ah? ¡Ayuda! ¡Necesita nuestra ayuda! ¡Date prisa! ¡Aquí vamos! ¡No! Ha sido un placer conocerte. Te voy a extrañar mucho. ¡Cuidado abajo! ¿Ah? ¡Tienen que saltar! ¡Mira! ¡Ya viene! ¿Está bien? ¡Salem! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Estoy listo! ¡Salta! ¿Qué pasa? ¡Estamos perdiendo actitud! ¡Es el leopardo! ¡Salem! ¡Torquí! ¡A mi señal! ¡Arriba las piernas! ¡Entendido! ¡Sí! ¡Ay, se tardaron! Salem, solo di gracias. Bueno, ahora volvamos al hotel antes de que esto se desmorone. Oigan, miren, ahí está el hotel. ¡Vamos a aterrizar! ¿Podemos hacer algo aburrido ahora? Esto fue demasiado intenso. ¡Ah! Ya volvieron, chicos. Cuéntenme, ¿qué hicieron en la selva? Ya sabes, cosas de la selva. Caminamos buscando vida salvaje. ¿Vida salvaje? Eso suena muy divertido. ¿Por qué no me enseñan la selva ahora que son expertos exploradores? Me estoy aburriendo mucho aquí. ¿Qué les pasa? Creo que solo quieren aburrirse un rato. ¡Mazo!
Mantengan los ojos bien abiertos. Ahí está, ahí está. Miren, miren. No, ¿hubo un fallo? Lo siento, sí, pero realmente es una experiencia increíble. Sí, se siente muy real. Lo sé, pero pensé que había resuelto todos los fallos. Este juego será lanzado en un par de semanas. ¡Ay! Un pequeño fallo podría retrasarme meses. No entiendo cómo pasó esto. Y además, no traje conmigo mi equipo para revisarlo ahora. Tal vez pueda ayudar. Nano, necesito que realices un escaneo completo del sistema. El sistema no está configurado para 6 jugadores. ¿6? Según yo eran 4. Había 6 jugadores conectados. 2 jugadores siguen en el juego. Mi increíble y revolucionaria plataforma de juego fue hackeada. Rápido, ¿dónde están? En el nivel 8, el nivel de la jungla. ¿Eh? ¿El nivel de la jungla? Pero ese es súper secreto. ¿Súper secreto? ¿Quién podría ser? Ah, esto tiene que ser obra de Samir y de Munir. Son unos ladrones y hackers profesionales. Si consiguieron llegar al código de acceso oculto, sin duda robarán todo. Tengo que detenerlos antes de que lo intenten. Lo puse en el nivel de la jungla. Entonces será mejor que entres ya y los detengas. Soy un buen desarrollador, pero no soy muy buen jugador. En verdad necesito su ayuda. ¡Este juego es increíble! ¡Sí! Y será un éxito cuando lo publiquemos en nuestro foro online. ¡Tendremos millones de visitas! ¡Sí, eso es cierto! ¡Qué suerte que Ahmad dejó el acceso en el código! Apuesto a que ese tonto pensó que nadie iba a poder descubrirlo, ¿no crees? ¡Sí! Todo lo que tenemos que hacer es llegar a esa puerta roja que flota ahí y la información es nuestra. ¡Así de fácil! ¡No, si nosotros llegamos primero! ¡Nos descubrieron! ¡Mejor! Me preocupaba que esto fuera demasiado fácil. ¡Vamos a jugar! ¡Nos vemos! ¡Van muy adelante! Son muy rápidos. No hay manera de que los alcancemos a tiempo. Tenía miedo de que eso pasara, así que descargué otra serie de juegos. Solo tengo que mezclarlos con este otro. Al azar. Esto los retrasará un poco. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¡Activar la habilidad de esquivar! ¿En serio? ¡Vamos, deprisa! Tengo que entrar a ayudarlos. Este es un dispositivo único. Sus movimientos están limitados por la imaginación, así que usa tu imaginación. Lo haré. Eso es lo que más me gusta hacer. ¡Chicos! ¡Tienen que usar su imaginación!
Oigan, chicos, ¿dónde está Obaí? ¡Miren! A eso le llamo usar la imaginación. ¡Al infinito! ¡Ay, no! Esto puede continuar por siempre. La única forma de detenerlos es sacándolos físicamente del sistema. ¡Hay que apagar los servidores del centro comercial manualmente! Así es. Tú ven conmigo. Y ustedes dos hagan todo lo posible para llegar antes que ellos a esa pequeña puerta roja flotante. Si lo logran, todo lo que tienen que hacer es pulsar el timbre junto a la puerta y el acceso secreto se borrará y ellos serán bloqueados del sistema. ¿Qué? No, pero... ¡Buena suerte! ¡Rápido! ¡Oigan! ¡Lo siento! ¡Tenemos prisa! ¡Vuelvan aquí! ¡Ay, no! ¡Por allá! ¡Esperen! Aquí Farida, Control. Estoy persiguiendo a dos niños que intentan robar un carrito. ¡Necesito refuerzos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡Ay! Esto es mejor. ¡Perfecto! ¡Más dinosaurios contra nosotros! ¿Por qué siempre nos persiguen los dinosaurios? ¡Estoy harto! ¡Renuncio! ¡Sí! ¡Pero tenemos que correr! ¡Rápido! ¡Tenemos que saltar! ¡No! Solo tienes que imaginarte haciéndolo y funcionará. No te preocupes, solo sígueme. ¡Oh, Salem! ¡Oigan, ustedes! ¡Quédense ahí, deténganse! ¡Alto, alto! ¡Mira, ahí está! ¡Es hora! ¡Ha llegado el momento! ¡Lo logré! ¿Acaso me ganó un niño? ¿Qué van a decir de nosotros en el circuito de juegos? Esto es lo que tratábamos de decirles. El juego terminó. Así que resulta que no hay ningún fallo en tu sistema de juego. Ya quiero que salga a la venta. Muchas gracias por ayudarme a probarlo, chicos. Serán los primeros en tener el nuevo sistema cuando salga a la venta. Y estoy trabajando en un nuevo juego que les va a encantar. Se llama La Mejor Aventura Jurásica. ¡Ay, no!
¡Oye! Espera, ¿qué hay de tu régimen alimenticio saludable, Obaid? Tiene razón. No, más helado para ti, Obaid. Ya sé que debo seguir mi régimen alimenticio, pero eso no significa que no pueda mirarlo. O, no sé, tal vez soñar con comérmelo. Hola, chicos. Hola, Shama. Adivinen lo que acabo de ver. ¿Viste a Obaid lamer la nevera de la heladería? No. Vi una película en el cine, Robo Dragón, y la vi en 3D. ¿Qué le pasa? No, nada, es que está muy emocionado con Robo Dragón. Se muere por verla. No aguanto ni un minuto más. Pero desafortunadamente no podemos verla porque... Porque alguien tiene cita con el dentista y acordamos que veríamos la película todos juntos. Por eso. Sí, pobre Salem. Tiene que esperar 3 largas horas hasta que podamos ver la película juntos. ¿3 horas? ¡Quiero verla ya! Bueno, debo irme de compras. Sé que te va a encantar la película, Salem. Créeme, te lo aseguro. Valdrá la pena la espera. ¡Hasta luego, Shama! ¡Nos vemos pronto! No puedo creer que haya visto la película antes que nosotros. ¡Relájate! ¡La verás pronto, Salem! ¡Relájate! ¡La verás pronto, Salem! Como sea, ya debo irme. ¡Nos vemos luego! Dime cuánto tiempo falta. Solo 1 hora. ¡Mansur! ¡Mansur! Podríamos ver la película ahora y nadie lo sabría. ¿Y Obaid? No. Por favor, acordamos ver la película con Obaid. Por favor, Mansur. Vamos a verla ahora, por favor. Ya te dije que no, Salem. Es en serio. Un trato es un trato. Pero, Mansur, espera. Yo ya quiero ver Robodragón. ¡Mira! ¡Mira cómo todos ya vieron la película! ¡No puedo perdérmela! ¡Salem! ¡Mira! ¡Obaid es un traidor! ¡Vio la película sin nosotros! Puede ser, pero tú también querías verla sin él. Sí, yo quería, pero él sí la vio. Hay una gran diferencia. Ok, vamos a hablar con él y ver cuál es su explicación. Hola, Obaid. Hola, Shama. ¿Cómo estuvo tu cita con el dentista? Bueno, me rellenó una caries y lamentablemente no podré comer por toda 1 hora. ¡Qué mal! Pero en fin, mira el lado bueno. Ya puedes ver la película. Hola, amigo, qué gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te sientes? Está bien. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal tu cita con el dentista? ¿Te divertiste mucho? No. Ya veo. ¿Entonces listo para ver la película de nuevo? ¿Verla de nuevo? No mientas. ¿Dónde están tus globos? ¿Y qué tal el helado? ¿Te gustó? Mansur, ¿qué pasa? Vimos todo, Obaid. ¿Ver qué? Te vimos salir del cine con un globo de Robodragón atado a la muñeca mientras comías un cono de helado. ¡No! Yo no fui al cine y no comí nada. ¡Se los juro! ¡Vengo del dentista! ¡Miren! ¡Me curó la caries! ¡Mira la pasta! Ya no mientas, Obaid. ¿No? ¿Por qué dicen eso? Te lo juro, yo estuve en el dentista. No te preocupes, Obaid. Yo sí te creo. ¡Ahí está la prueba! ¡Mira! ¡Ese soy yo! ¡Más bien, yo soy él! ¡Más bien, se parece a mí! Creo que Mansur y Salem lo vieron salir del cine y pensaron que eras tú. Tienes razón. ¡Oigan, chicos! ¡Espera! Tengo una idea.
Hola. Siento molestarte, pero quiero presentarte a mi amigo. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Yo soy Obaid. Mucho gusto. Hola, Obaid. Yo soy Omar. Omar, queremos hacerles una broma a nuestros amigos. Necesitamos tu ayuda para lograrlo. ¿Qué dices? Escuchen, chicos. Acusaron a Obaid de romper su régimen alimenticio saludable. Así que, para demostrarles que se está poniendo en forma y está muy sano, Obaid quiere retar a ambos a una carrera. Oye, ¿esto es una broma? No, no lo es. Veamos quién llega primero desde aquí hasta el final del centro comercial. Pero, Obaid, tú sabes que vamos a ganar, ¿no? Corramos y veamos. Obaid, si logras llegar al otro lado del centro comercial antes que nosotros, yo... te compraré palomitas. Trato hecho, pero escucha, tendrás que comprarme las más grandes. Ok, que empiece la carrera. Bien, escuchen. Ustedes dos irán hacia allá. Obaid, tú correrás hacia aquel lado. El que llegue primero al final ganará esta carrera. Esto va a ser fácil. Tienes razón, será súper fácil. Muy bien, en sus marcas. Todos listos. ¡Y fuera! Parece que le llevamos mucha ventaja. Y ya casi se queda sin aliento. ¡Vamos, Alem! ¡Ya casi llegamos! ¡Mira! ¿Qué? ¡Venía detrás de nosotros! ¡No puede ser! ¡No! ¿Gané? ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? Entonces, ¿quién ganó? ¡Obaid ganó! ¡Bien hecho, Obaid! Muchas gracias. Bueno, supongo que alguien le debe a Obaid unas palomitas. Espera, hagamos una carrera más, ¿de acuerdo? Y si ganas, te compraré unas palomitas Jumbo y también un sándwich. En ese caso, quien llegue primero a la cima de las escaleras sin usar el ascensor, será el ganador. No tienes que hacer esto, Obaid. Lo sé, pero yo quiero hacerlo. Será divertido. En sus marcas, listos y fuera. Esto es agotador. No te rindas, Alem. Sigue adelante. Tenemos que vencer a Obaid. Vamos. Estoy cansado. ¡Cansado! ¡Muy cansado! ¡Qué cansado estoy! ¡Está bien! ¡Corre, Salem! ¡Ya casi llegamos! ¡Apresúrate y llegaremos antes que... ¡Obaid! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Se tardaron mucho? ¿Cómo? ¡Lo hizo! ¿Cómo lo hiciste? ¿Ah? ¡Necesito más oxígeno! ¡Ahora estoy viendo doble! Déjame explicarte. Él es Omar y es el chico que vieron salir del cine comiendo un helado. No debieron haber dudado de Obaid. Es su amigo y no le creyeron. Así que ustedes le deben una disculpa de inmediato. Y unas palomitas grandes y un sándwich también. Siento mucho haber dudado de ti. Debí creerte, Obaid. Sí, yo también. Lo siento, Obaid. Ya, olvídelo. Vamos a ver la película, por fin. Adiós, chicos. Diviértanse. Disfruten la película. ¿Qué? ¿No van a tomar las escaleras? Eres sumamente gracioso, Omar. Puedo soportar a uno, pero a dos es demasiado.
Damas y caballeros, les habla su capitán. Estamos a punto de aterrizar. Abrochen sus cinturones de seguridad. ¿Obair? ¿Harás eso ahora? No es buena idea. ¡Soy! ¡Vaya! Ese fue un gran aterrizaje, capitán. Gracias, hijo. ¿Obair, qué te pasó? Creo que está probando un nuevo estilo de moda. El estilo batido. Muy bien, chicos. Por fin llegamos. Mientras desempacamos el equipaje, ustedes pueden ir a explorar. ¡Ey! ¡Pero tengan mucho cuidado! ¡Obair! ¡No fue mi culpa! ¡Esa gatita fue la que me asustó! ¡Ay, miren! ¡Qué linda! ¡Esos ojitos! ¿Podemos llevárnosla a casa, por favor? No, tenemos que dejarla aquí. Esta es su casa. ¡Por favor, Mansur! ¡No podemos, Obair! ¡No! Ella es una gatita salvaje y aquí es donde pertenece. Él tiene razón. Este es su hogar. Está bien. Cuídate mucho, gatita. Bienvenidos a casa, niños. ¿Y? ¿Se divirtieron mucho? Sí, mamá. Estuvo increíble. ¡Qué bien! Relájense y beban algo. Fue un largo día. ¡Ah! ¿Todos quieren jugo? ¡Sí! Ah. ¿Tú no quieres nada, Obair? ¿Sí? Yo quiero un poco de leche en un tazón. ¿Obair? ¿Por qué quieres leche en un tazón? ¿Qué fue eso? ¡Obair! ¿Oh? ¿Cómo llegó aquí? ¡Obair! ¿Volviste por la gatita? Obair, este es un gato salvaje. Y los animales salvajes nunca deben vivir como mascotas. Tienes que llevarla de vuelta a su entorno natural. ¡Pero mírala! ¡Es tan dulce! Aquí estará cómoda hasta que la lleves de vuelta. Le traje algo de comida para que no pase hambre. Nano, mira esto, es un felino salvaje. Un felino salvaje, comprobaré su especie. Comenzando el análisis, escaneando al felino salvaje. Suficiente, chicos.
Basta de jugar con ella. Dejémosla descansar. Resultados del felino salvaje. No sé por qué estás haciendo todo esto. Si es una gatita común y corriente. Entonces dime, ¿por qué la encontramos en las montañas? Esta cría pertenece a la especie de Panthera pardus nimr, también conocido como el leopardo montaña de Arabia, una especie carnívora y peligrosa. ¿Qué? Tenemos que sacar este leopardo de la casa. ¿Escucharon? Todos estamos en peligro con ella aquí. Yo estoy seguro de que debe haber un error. Esta gatita es demasiado pacífica y tan dulce. No creo que sea uno de esos felinos de los que habla Nano. Tenemos que regresarla antes que su madre venga por ella. Obaid, ve a buscarla. ¿Y ahora qué pasa, Obaid? La gatita. La gatita se acaba de comer toda la comida que le dimos. Y de pronto ya es muy, pero muy grande. ¿Grande? Vamos a buscarla. No, no, no vayas. Ahora es enorme y feroz. ¡Rar! ¿Estás loco? ¡Esa cosa es demasiado grande y peligrosa! ¡Obaid! ¡Es la misma gatita! ¡Mira! ¡La madre vino por su cría! ¡Está aquí! Yo te lo dije. No entiendo por qué nunca me creen. ¿Y qué vamos a hacer ahora, papá? Tenemos que llevarlas de vuelta a su casa, pero no sé cómo. ¡Lo tengo! Ya sé cómo podemos hacerlo. Solo necesitamos una caja grande, un gran trozo de carne y a Nano. ¡Bien hecho, chicos! ¡Los felicito! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Adiós, mi pequeña pelusa! ¿Pelusa? Mostrarles algo increíble. ¡Vengan! ¡Miren lo que encontré! Por favor, deleítense. ¿Alguna vez han visto un huevo de gallina así de grande? Esto no parece un huevo de gallina. Nano, ¿sí podrías identificar la especie? Comenzando. Identificación de especie. Escaneo completo. Especie identificada. Este huevo pertenece a una tortuga gigante que puede crecer hasta 1.2 metros de largo.